dos hombres con ideales muy diferentes. Por un lado Pedro, por el otro el capitán. Sus roles, torturado y torturador. Una batalla entre dos hombres llevada al teatro, pero que toma como fuente de inspiración una novela de Mario Benedetti. Yo soy el capitán y soy un interrogador. Te voy a llamar Pedro porque acá estamos en la hora de la verdad. Pedro es una persona que ha sido detenido, que lo están interrogando, lo están torturando. Que para ser verdugo hay que nacer verdugo. Representa un poco a esa masa de militares, de policías, de gente que se encargaba de la tortura. ¡Qué ganas con no hablar, que lo reviente! Moriría antes que abrir la boca. Estamos un poco basándonos en lo que era la dictadura argentina, uruguaya, bueno, podía ser cualquier dictadura de Sudamérica. ¡Dejen de reventar! ¡No sean ilusiones, no lo van a dejar! En muchas democracias existe todavía la tortura. Países como China, como Corea del Norte. En España y en Europa sigue habiendo tortura. A lo mejor no es una tortura de corriente eléctrica, que también puede existir, ¿no? Pero también es una tortura de golpe psicológica. El hecho de que usted no participe directamente. El público nunca está viendo la tortura física, pero sí que se está imaginando. Vení por él. Los roles se invierten. ¿Cómo se llama tu esposa, capitán? Pedro también utiliza también su tortura. Juega con los sentimientos del capitán. Ya te dije que yo sé más de vos que vos de mí. Uno empieza aquí, otro empieza aquí abajo y van subiendo, cambiando y totalmente, al final ha cambiado totalmente el rol y el torturador es el torturado. Vení, Pedro, vení, aguanta. Dentro el mío domani.